La ley más draconiana frente a la migración la expidió Bill Clinton en el año 96 y entre a Google. Esa ley es la que separó los niños y fue Obama el que hizo las jaulas para separar niños. Que esa ley haya seguido hasta la fecha, claro. Si no fuera por Trump, no se hubiera generado una reforma. Ok, ok. Alguien puede hacer un arma, pero quien la dispara es peligroso. La ley la hicieron, como usted lo dice, pero el que la usó y el que la... ¡Falso! Armando, no es cierto. Mentiroso, falso. La usó Clinton, que construyó las cages, las construyó Obama. Nunca a ningún presidente se le había ocurrido quitarle sus hijos a su padre. Armando. El presidente que más... deportó gente, se llama Obama, más de 3 millones de inmigrantes ilegales, pero como es progre, entonces a ese se le tapan las acciones. Obama, pero bueno, no me sé si quieren hablar de la elección. Yo quiero, Vicky. Pero, a ver, Gabriel, María Andrea, y escucha un poquito, a Gabriel, María Andrea e Iván, que también está pendiente de poder hablar. Yo quiero decir dos cosas para corregirle al senador Benedetti. Lo primero, senador, revise sus cifras porque no son 5,000 niños. Ahí le hacen falta, creo que, un par de ceros. Por supuesto, no debería haber ningún problema, pero lo ha dicho el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Es uno de los números más bajos en la historia de los Estados Unidos. Y eso corrobora lo que decía la senadora Cabal. Si hay un presidente que ha hecho las menores deportaciones, óigase bien, en los últimos 10 años, es el presidente Trump. Ah, por supuesto, sí, señor, así diga que no. Lo que él hace es hacer... Una cosa es deportar más gente y otra cosa es quitarle los niños a los padres para que no llegue más gente. La ley y el orden, no le gusta a usted son las detenciones en frontera de inmigrantes ilegales. Pues claro, tiene todo el derecho de hacer detenciones. Y quiero terminar con los niños. Armando, nadie nunca lo ha quitado. Pronto, Gabriel, no diga mentiras. El tema del racismo. ¿Sabe por qué no hay racismo en los Estados Unidos frente a los hispanos y a los negros? Le doy una razón. ¿Por qué me trata de mentiroso cuando ustedes son los dos? No, porque estás diciendo mentiras con las cifras. Y lo otro, Vicky, mire, le contesto a Armando con el tema del racismo. Armando, mire, con el tema del racismo que usted decía, que si usted fuera colombiano, no votaría, o si fuera latino, no votaría por Trump, que es racista. Hombre, ¿qué racismo va a haber si es el presidente que logró pleno empleo? ¿Sabe hasta dónde llega el racismo cuando uno tiene empleo? O sea, ¡pal carajo! Cuando uno tiene pleno empleo, mi querido Armando, cuando uno es inmigrante a una nación extranjera y le dan garantía de empleo, se le olvida el racismo. Lo que pasa es que a ustedes les gusta inventar el racismo. Si hay un presidente que no es racismo, es Donald Trump. Por una sencilla razón, puso a Estados Unidos en un número que es el pleno empleo. De pronto ustedes no son mentirosos, pero entienden todo al revés. ¿Qué importa si alguien deportó más gente o no deportó? Si tú eres tan hijo de puta de quitarle los hijos a una persona. 5,000 niños. No importa si deportó. No diga mentiras. Pero no diga mentiras. Así de mentiroso era cuando promovía el acuerdo de paz. ¿Por qué lo hacía? Para desestimular. Bill Clinton se inventó la ley y Bill Clinton la aplicó. Y Obama construyó la única forma de desestimular para que la gente no estuviera queriendo pasar la frontera. ¿Por qué no le ponemos la fotito a él del secretario de Obama en las celdas, visitando las celdas para ver si cree? No, por eso, ¿qué tiene que ver? Pero ¿qué tiene que ver? Porque la ley la aplicaron todos. Entonces no invente cosas. Yo no estoy hablando de ley. Es que usted puede tener a alguien preso porque pasó la frontera sin los papeles. La separación de familias tiene de Clinton y de Obama. Tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacerlo. Bueno, que es muy difícil así una persona tan obtusa. Es hacer eso. Lo que sí es cierto es que el premio Nobel de Paz con el México.